Hola, que están, que estén bastante bien. Hoy les vengo trayendo una increíble semilla para Minecraft Pocket Edition, chicos. Les vengo trayendo una super seed. Y bueno, antes de todo, les quería comentar, chicos, que en la descripción del video les dejaré lo que diciendo el link de todas mis redes sociales. Pero si me quieren seguir, la verdad se los agradecería muchísimo, porque ahí me pueden hacer cualquier pregunta y yo se las contesto en segunditos. Así que para nada, chicos, simplemente les pido eso, de que me sigan en mis redes sociales. Ya saben que todas estarán en la descripción. Y les recomiendo mucho más Twitch, chicos, donde enviamos saludos. Mucha gente me dice, hey, envíame un saludo y todo eso. Y ya saben que por Twitch todos los viernes hacemos directo. Y básicamente, si tú quieres un saludo, pues ahí me lo puedes pedir y yo con gusto saludo a todos, incluso cuando vamos a terminar el stream o cuando vamos iniciando o simplemente cuando estoy jugando y todo eso. Y básicamente también hacemos los videos en 2.0 y pues nada, mientras transcurre el stream y pues básicamente yo le envío saludos a todos y nos pasamos bastante bien, al igual que también los videos en 2.0 y pues nada, la verdad que nos pasamos bastante bien. Así que pues nada, chicos, los recomiendo que me sigan. Y pues nada, chicos, el día de hoy les vengo trayendo super seed que la verdad está bastante épica. Encontraremos una super aldea que la verdad está bastante genial, al igual que también se encuentran en un bioma bastante bello. Y pues nada, simplemente la semilla es -185,421,950, chicos. Así que pues nada, si quieren lo que diciendo copiar la semilla, pues simplemente lo que tienen que hacer es pausar el video y tomar un screenshot, chicos. Y ya que toman el screenshot, pues simplemente la ponen, pueden lo que diciendo tomar esa imagen o simplemente se pueden cambiar a Minecraft Pocket Edition y estarla poniendo. Y como les digo, simplemente ponen esta semilla y ya pues la pueden lo que diciendo jugar. Y pues nada, chicos, el tipo de mundo lo tienen que poner infinito, porque si lo ponen en plano, en antiguo, no va a funcionar. Así que pónganlo infinito. El nombre, lo que diciendo, ya saben que no importa. En este caso yo le puedo suscríbete y te estoy invitando. Si no estás suscrito, suscríbete y te la vas a pasar bastante bien. Así que pues nada, chicos, el modo de juego ya saben que es el que ustedes deseen. Yo en este caso voy a poner en creativo, básicamente para poder enseñarles la seed más rápido. Ustedes también lo pueden poner en supervivencia y lo que diciendo checar, pues se puede decir que una serie survival y todo eso. Así que pues nada, chicos, vamos a lo que diciendo darle en crear mundo y pues se nos va a empezar a generar la seed, chicos. Y como pueden, vamos a aparecer como en un tipo lago, la cual está bastante genial, chicos. Y pues nada, vamos a lo que diciendo investigar un poquito la seed, que básicamente la aldea está justamente aquí, chicos. Como pueden ver, van a subir por aquí y ya van a estar la aldea aquí, chicos. Y como pueden ver, la aldea está bastante genial, chicos. Como pueden ver, está muy pero muy bonita. Al igual que también, como pueden ver, hay como hay una casa arriba, lo que hicieron a la montaña, aquí está lo que hicieron los barrios bajos. Y pues nada, chicos, la verdad que está bastante genial. Y por acá tenemos lo que hicieron cultivos, tenemos un montón de cositas, chicos, que la verdad está bastante genial. Y pues nada, espero que les guste, chicos. La semilla está bastante genial, está como en el bioma de los llanos. Para acá está lo que hicieron el bioma del bosque. Y la verdad que está bastante genial. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que hicieron otra semilla. Y pues nada, la semilla está bastante genial, chicos. Como pueden ver, por acá está otra seed. Y pues nada, allá tenemos lo que diciendo montañas. Como pueden ver, ahí es un arbolito justamente arriba de la montaña. Y pues nada, chicos, vamos a lo que diciendo observar, que tenemos lo que diciendo las casas del herrero, las cuales le vamos a robar todas las cosas. Y pues nada, vamos a bajar hacia abajo y no vas a bajar hacia arriba. Así que pues nada, chicos, vamos a lo que diciendo romper el cofre y vamos a ver qué tiene, chicos. Como pueden ver, tiene un pico, tiene lo que diciendo comida, tiene un poquito de lo que diciendo tinte y también tiene un árbol que la verdad está bastante genial, chicos, para plantarlo. Así que bueno, chicos, vamos a ir a la otra, se puede decir que a la otra casa del herrero para robarle y dejarlo sin nada y que el herrero se ponga a trabajar de nuevo y nos llene el cofre. Ah, mentiras. A ver, sí, que pues nada, vamos a lo que quiero romper el cofre, chicos, y vamos a ver qué tiene, chicos. Vamos a ver, tenemos iron, tenemos otro pico y también tenemos lo que quiero manzanas y tenemos un poquito de tinte, al igual que también un árbol y tenemos un poco de hierro, chicos. La verdad que está bastante genial, al igual que también, como les digo, o sea, lo bueno de estar en una aldea es porque los, para los que no sepan, en la 0.3 se agregaron de que los, lo que diciendo los aldeanos cultivan y como pueden ver, el aldeano se va a pasar por sus cultivos cada vez que los agarres, se va a pasar y los va a cultivar, lo cual está bastante genial, chicos. Así que cuídenlos mucho para que le esté haciendo comida infinita. Y bueno, chicos, como pueden ver, para acá tenemos lo que diciendo un bioma bastante genial, tenemos lo que diciendo un pequeño lago que la verdad está bastante épico y tenemos lo que diciendo calabazas, chicos, al igual que también tenemos unos que otros marranitos por ahí para que lo maten y consigan comida, así como pueden ver. Y bueno, chicos, la verdad me encantó lo que diciendo este árbol, o sea, este árbol está bastante genial, chicos. Como pueden ver, el árbol en la punta de la montaña, incluso a mí me encantaría hacer una casa del árbol aquí, la verdad que estaría bastante genial, chicos. Y pues nada, por acá tenemos lo que diciendo un bioma bastante épico, se puede decir que un bioma bastante extremo. Así que pues nada, chicos, espero que les guste, la verdad, un increíble sí que la verdad me encantó, chicos. Así que espero que se la pasen bastante bien, espero que se jueguen lo que voy diciendo aquí en el survival, incluso también puedes invitar a tus amigos y pasártela súper bien. Así que pues nada, chicos, yo me despido, espero que les haya gustado la seed, chicos. Ya saben, si quieren ponerla así, simplemente regresen el video. Y pues nada, espero que les guste, chicos. Yo me despido, androides, se me cuidan, hasta la próxima. Antes de todo, les quiero decir que muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por todo el apoyo, androides. Y pues nada, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y al estar suscrito te la vas a pasar súper bien. Así que pues nada, chicos, yo me despido, hasta la próxima, cuídense mucho.